¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Luchamanía. Muy buenas noches. Su servidor Maretus Andrade les agradece el favor de su atención y le damos la más cordial de las bienvenidas a mi buen amigo Paco González. Mi Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Pues así, aquí estamos ya listos en un programa más de Luchamanía y hoy venimos uniformados, mira. ¿Cómo no? Con sí, mucho ahora gusto. Le atinamos. Venimos parejitos ¿Sí te con llegó? las... con las camisetas y pues un gran programa. Exactamente. Algo está pasando con la ahí, señal, pero que aquí está. Ahí estás. Se visea mi Paco, o no sé si sea yo, pero bueno, un programa muy entretenido el que vamos a tener el día de hoy, un programa bien chido, ya lo habíamos comentado la semana pasada. Del tema precisamente de lo difícil o lo fácil, depende de la óptica, que es generar una idea dentro de una empresa de lucha libre o alguna promotora. Mi Paco por ahí tiene problemas con su internet, a mí se me quedó congelado. Ustedes díganme si ven a mi Paco bien y si no, pues reiníciate mi Paco, tu equipo, porque sí te está ahí medio fallando tu conexión. Vamos a esperar a que reingrese Paco González. Yo les digo que estamos en vivo y en directo desde Durango, México, a través de Facebook Live, la plataforma StreamYard. Una plática muy interesante con Miguel Fonseca, que por aquí ya lo vemos tras bambalinas. Bueno, ahorita lo vamos a pasar también ya al aire en lo que llega nuestro buen amigo, mi Paco González, que siempre es la misma con el Paco. Siempre la mismísima, pero bueno, ahorita vamos a esperarlo un ratito más y si no, pues vamos a darle la entrada a nuestro invitado el día de hoy, que ya lo vemos ahí y listo, puesto y dispuesto, nuestro buen amigo Miguel Fonseca. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptarnos la invitación a platicar un rato con nosotros y con la gente de Luchamanía desde Durango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí, Maretus. Estoy muy contento de estar con ustedes. La neta es que me agarraron un poquito en la calle con este rollo, pero yo quedé de estar y aquí estoy. Gracias por la invitación. Oye, no, agradecemos el detalle. Sabemos que es muy complicado los traslados allá en Ciudad de México y pues bueno, la muestra tú no la estás dando ahorita. Así es, esto es brutal. Si quieren saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, vénganse a vivir un mesecito aquí en México. Y van a ver lo que es bonito trasladarse y sufrirle 2 horas para llegar en a un lapso a un margen de 5 o 10 kilómetros, te avientas una hora, un poco más de una hora a veces por el tránsito. Pero pues aquí estamos. No, no me lo van a creer, la gente de otras ciudades no me cree la magnitud de esto, pero... es real, 100% real. No, no, yo he tenido la suerte y la fortuna de visitarlos en varias ocasiones y sí es complicado y más las horas pico, esas mentadas, ¿no? Que tanto vemos en las noticias, que la hora pico y que ahora hay una manifestación por este lado y pues bueno, se entiende y sí te creo, yo sí te creo. Así es la triste realidad, pero aquí estamos ya para hablar de lucha libre, que es lo que más nos gusta platicar a todos nosotros. Sí, exactamente, y no me gustaría empezar sin tener a Paco aquí, pero pues el tiempo apremia y pues yo creo que vamos a empezar, Miguel, si te parece, platícanos un poco de cómo llega Miguel Fonseca a la lucha libre, porque sabemos que eres un periodista, eres un amante de este deporte, no de un año o de dos, sino ya de tiempo atrás. Platícanos cómo llega la lucha libre a Miguel Fonseca. Bueno, es una ya muy larga historia. Yo siempre fui aficionado a la lucha libre desde muy chiquito. Yo comencé básicamente con el boom de la lucha libre, el boom de los 90, que fue el que dio origen a figuras numerosas. Te puedo mencionar a un Octagón, te puedo mencionar a un Conan, a un Vampiro, que se hicieron muy grandes en ese periodo de tiempo. En ese momento era una moda como las que todos vivimos en la escuela, cuando estamos en la primaria, que hay una caricatura, una película... algo que se pone de moda y todo el mundo quiere tener las figuras de acción y
todo el salón juega lo mismo, habla de lo mismo. Así tuvo un periodo de la lucha libre, que es el boom de los 90. Todos sí, los niños estábamos locos por la lucha libre, todos los niños estábamos todo el tiempo jugando con muñecos de luchadores en nuestro rincito, ya sabes, todo eso, desde los clásicos luchadores que están así con una manita arriba del otro abajo, hasta había unos mejor hechos, había de todo, pero todos teníamos luchadores, máscaras, comprábamos las revistas de ese tiempo, la revista Arena, la revista Colosos, Box y Lucha, obviamente, la revista Super Luchas, había muchas revistas en ese momento. Entonces era el boom de la lucha, toda la gente se peleaba por los boletos de las grandes funciones y estaba muy cañón. Antonio Peña era un personaje que estaba detrás de eso en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Juan Herrera era otro gran cerebro que estaba detrás de eso, y vaya, muchos nos enamoramos de la lucha libre a raíz de eso. Yo comencé a ver lucha libre en ese periodo, yo tenía unos 7, 8 años cuando comencé, y a partir de ahí empecé a soñar con crecer y trabajar en la lucha libre, fue mi máximo, máximo sueño. A raíz de esto surgió internet y yo comencé a investigar mucho más de la lucha cuando llegó internet. Tuve la fortuna de que mi papá consiguió internet cuando yo estaba muy chavo. Yo tenía como 15 años, casi nadie conocía el internet. O sea, tú lo veías en las noticias, había artículos en las revistas sobre el internet y era así como casi, casi hablar del futuro. Era así como volver al futuro, ¿no? Como sí. Si, estuvieras viendo a Marty McFly hablando de lo que iba a haber en el 2015, así era internet. Y tuve la gran fortuna de tener internet desde muy joven. Entonces, gracias a eso aprendí el tema del manejo, pues, de en ese tiempo no había redes sociales, pero sí de las páginas web, de todo eso. Y cuando estaba yo en CCH, yo estudié en CCH Sur, que es un bachillerato de la UNAM, y ahí yo comencé a hacer el proyecto de una página web de lucha libre, que fue en su tiempo la primera página web de lucha libre que hubo, el primer medio digital de lucha libre en México, y ahí fue como yo empecé dentro del medio. Empecé a cubrir funciones, me asocié con un amigo, Mauricio Valero, que le mando un saludo, para hacer ahí muchas, muchas coberturas y entrevistas, cosas de ese estilo, como ahorita lo hacen ustedes, lo hacen mucha gente, y en ese momento, al ser pioneros, al ser el primer medio que había en el país, pues fue un hitazo con los tres aficionados de lucha libre que había y que tenían internet en ese momento. Sí, sí, sí. Fue un hit. Y de ahí empecé a tener contactos dentro del medio, obviamente, y todo eso. Y un día me llegó un correo de Antonio Peña, que fue una sorpresa muy grata para mí. Todas las semanas grababa la lucha libre AAA y el Consejo Mundial. Con mi videocasetera VHS, grababa cada semana eso. Ajá. Y habían dado en NotiTriplea, había salido Zúñiga dando el correo electrónico de la AAA en el noticiero. Entonces me llegó un correo que decía: te felicito por el contenido que haces en tu página y por esto y por aquello y por aquello y por aquello y por aquello. Y el correo decía luchalibre@hotmail.com. Entonces yo dije: bueno, pues debe ser alguien de ahí de AAA, de la oficina de AAA. Claro, y al final dije: licenciado Antonio Peña, presidente de AAA. Y dije, órale. Créeme que eso me cambió la vida. Fue la primera vez que yo dije algo de lo que yo hago puede llegar a valer la pena en esta vida. O sea, créeme que fue algo maravilloso para mí. No en vano le llamaban el Rey Midas a Antonio Peña, ¿no? Porque realmente tenía la capacidad de que si él te veía algo, tú te lo creías, cabrón. Y le echabas más ganas y más ganas y más ganas y más ganas. Claro. De ahí empecé a relacionarme con gente de AAA, conocí a Jesús Núñez, al propio Antonio Peña, le hice una entrevista, ¿no? Dorian le ayudaba a manejar ahí el Dorian está más joven que yo, entonces yo tenía 17, él tenía yo creo que 14 o algo así. Y él ayudaba a manejar la computadora al licenciado Peña. Entonces a veces yo le escribía al licenciado Peña y me contestaba Dorian, ¿sabes qué? Anda de viaje y esto y esto y esto. Entonces de ahí fue como que me empecé a jalar. Ya después de eso, conocí a otros luchadores, hice páginas oficiales de ellos, que igual fueron las primeras páginas oficiales de un luchador que llegó a ver en México. Y de ahí estuve haciendo eso. Poco a poco me fui alejando del medio. Y con el paso del tiempo me encontré de nuevo a Valero, y él me dijo que estaba escribiendo en la revista 2D3 y que estaba trabajando en AAA. Y me invitó a conocer al director de la 2D3, que era una revista que hacía AAA, que era la revista oficial de la AAA, con editorial Televisa, la editaba Televisa. Sí, sí, sí. Me presentó a este compa, le mando un saludo también, Isaac Ben Gurión, muy amable él y todo, me invitó, me dijo, me han hablado muy bien de ti, ¿quieres escribir? ¿Qué quieres escribir? Yo quiero que tú escribas lo que tú quieras. Entonces le propuse una sección que se llamara Retro, que hablara de la historia de la AAA, que yo me la sé casi de memoria, y dije, bueno, pues voy a eso, ¿no? Le voy a dar a
a una sección de retro, y ya cada mes, mensual, le mandaba mi colaboración y todo el rollo, hasta que Dorian descubrió que yo estaba trabajando ahí y me mandó llamar. Entonces ya fui y me ofreció trabajar con él y todo eso. Y ya entré a AAA, entré como responsable de las cuentas digitales, de hecho de crear toda el área digital de la compañía, porque yo no tenía en redes sociales, no tenía absolutamente nada, no tenía canal de YouTube, no tenía nada. Cuando yo entré, yo creé el canal de YouTube que todo el mundo conoce, Lucha Libre AAA TV, yo le puse ese usuario. Ese usuario. Sí, la cuenta de Twitter que todavía tienen, yo la hice, la cuenta de Facebook yo la hice, manejaba todo lo que era la página web, todo el contenido de la página web, y empezaba a colaborar en el área de prensa con redacción de boletines de prensa, qué tipo de contenido, porque pues, mi fuerte es crear contenido. Y de ahí en adelante se va Mauricio Valero de la empresa y me ofrece la licenciada Marisela, que también le mando un saludo porque es mi patrona en mi corazón, siempre lo será. Ella siempre fue una dama y una gran persona conmigo, de ella no tengo ni una sola queja. Ella me invitó a ser el jefe de prensa, me dijo que si quería ser el jefe de prensa, y le dije que sí. Obviamente, pues esto debe haber sido consensuado con Dorian también, sin duda alguna. Sí, claro, obviamente. Me invitaron ahí a ser el jefe de prensa, le dije sí, adelante, y acepté. Entonces ya me quedé yo con toda la chamba de medios, todo lo que era prensa, que conlleva mucho de relaciones públicas, aunque estaba obviamente Chucho Núñez en esa área también. Pero yo me quedé con toda el área de prensa y me quedé con el área de digital. Ya de ahí en adelante se contrata una agencia para el área digital pasa a manos de una agencia, y ahí yo invito a Oscar Díaz, que es el muchacho que ahorita está en el área digital, lo invito, sino que la agencia lo recluta a él, y yo lo elijo entre una terna ahí, creo que eran dos o tres chavos, y entra Oscar Díaz, y ya de ahí en adelante paso en prensa como dos, tres años, y me invitan a ser parte del equipo creativo. Y yo creo que eso es lo que yo siempre deseé. Yo desde que era adolescente dije, un día yo quiero estar en el área creativa. Cuando yo me enteré que era un booker, cuando yo me enteré que era el creativo en la lucha libre, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Eso quiero, claro. Mi sueño no era ni ser luchador, ni ser el jefe de prensa, ni mi sueño era eso. Y yo dije, no, increíble que sin pedirlo me invitaron. Y así fue como entré al área creativa de la AAA. Estuve más o menos 5 años, al principio seguía llevándolo de prensa, pero al mismo tiempo yo estaba en la mesa creativa, y pues al final estaba nada más yo en la mesa creativa, ¿no? Mi último año estuve nada más yo en la mesa creativa, porque ya saben que Carlos se fue bien enojado, y y me quedé nada más yo, y después integró Ricky Marvin como agente, se integró Averno, se integró mi amigo El Apache, en paz descanse, se integró ¿quién más me está faltando? Estoy omitiendo creo que a uno. No, nada más ellos tres. Y estábamos en el área creativa juntos. Entonces, pues básicamente así es como estuve en la AAA. Después salí de la AAA, estuve con los independientes haciendo pues, lo mismo, básicamente, en varios proyectos independientes y todo eso. Y ya después decidí hacer mi canal de YouTube porque dije, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Claro, sí. Seguir haciendo lo tuyo. Cuando, ¿sí? Bueno, le damos la bienvenida ahora sí a nuestro buen amigo y compañero Paco González. Ya te vemos y ya más clarito, mi Paco. Le limpiaste de perdido el lente al celular. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Antes que nada, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los luchamaníacos. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Se me hace que, infortunadamente, son los audífonos inalámbricos los que le hacen mosca a mi celular, entonces mejor los quité. Entonces se me hace que por ahí viene la bronca. Pero no, muy, muy interesante lo que nos está platicando Miguel. Y, por ejemplo, ahorita, más que en otros tiempos, Miguel, se habla de lo que es el creativo. Y precisamente tú que estuviste en esa área, ¿qué pudieras explicarle a la gente? ¿Qué es realmente la función que hace el creativo dentro de una empresa, en este caso AAA? Porque mucha gente lo malentiende y entonces, de repente, como que sataniza. En este caso, por ejemplo, a Conan, que es el que ya lleva años ahí. Entonces, ¿qué es exactamente el trabajo de un creativo? Híjole, es complicado que te responda esa pregunta, ¿no? Así de golpe. Pero mira, básicamente el creativo es el cerebro que está detrás de todo lo que pasa, lo que ves en la pantalla y cómo lo ves. Uh-huh. No nada más lo que ves, sino cómo lo ves, cómo se plasma, con qué herramientas, cuál va a ser el vehículo para que esa idea aparezca en la pantalla, cómo lo quieres. Pues manejar la misma idea, por ejemplo, que los luchadores arriba del ring lo hablen en el micrófono, que los luchadores arriba del ring lo hablen en un reportaje. Tú tienes que ir dirigiendo ese trabajo para que ese trabajo vaya tomando forma
y tienes que estar tú seguro y ser el garante de que esas ideas realmente se comuniquen al, al espectador final, que realmente las ideas lleguen de la forma que tienen que llegar al espectador final. Entonces conlleva muchas cosas. Yo te puedo decir, hay gente que está en la mesa creativa, pero no está en la producción del programa de televisión. Puede haber creativos que no están en los vestidores llevando a cabo la coordinación de todo. Puede haber creativos que estando en la mesa creativa no hacen todos los roles, ¿no? En mi caso yo llegué a hacer todos los roles. Yo llegué a hacer todos los roles desde la primera vez que se hizo la idea, de que se surgió la idea, ya sea una idea mía, de Conan, o de otra persona que voy a mencionar más adelante, o de alguien más. Esa idea se va plasmando, se va llevando, se va cuadrando, se va calendarizando para que tú la puedas realizar. Y tienes que ir pensando, construyendo en tu cabeza cómo vas a ir llevando eso al cuadro, ¿no? O sea, a la pantalla. ¿Cómo vas a ir tú llevando eso a la televisión? ¿Cómo vas a ir tú comunicando a los aficionados? Digamos que por etapas, por episodios, por capítulos, si lo quieres ver así. ¿Cómo vas a ir tú vendiendo ese pique? Y ese pique tiene que llegar a un pay-per-view, tiene que llegar a un evento importante. En este caso puede ser Triple Manía, Rey de Rey, Darano Escándalo, Triple A, o en el aniversario, en el caso del Consejo, en este. Tú tienes que ir viendo cómo lo llevas, cómo lo vas construyendo, ¿no? Entonces, se dice fácil, todo fan, y yo me incluyo antes de que yo lo hiciera, todo fan. Es más, cuando yo ya era jefe de prensa, yo seguía pensando que era fácil, yo seguía pensando que cualquiera lo podía hacer. Pero la realidad es que no. Tú lo ves así desde afuera. Dices, ah, no, pues se me ocurrió un pique entre Juanito y Pedrito. Pues sí, güey, pero ejecútalo, pues sí, pero llévalo. Pues sí, pero párate en el vestidor y es que te hagan caso, haz que te escuchen. Pues sí, pero a ver, conviértelo tú en una imagen, pero a ver, tú explícale a la producción cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a musicalizar. Tú habla en el lenguaje de la producción y al mismo tiempo habla en el lenguaje del vestidor y al mismo tiempo habla en el lenguaje de la oficina y al mismo tiempo es complicado. O sea, poder tú amalgamar todas esas áreas, esas fuerzas, esos grupos de gente, que cada uno es distinto en su naturaleza, eso es un oficio, es todo un oficio. La gente puede decir misa. Te puedes ir misa. Sí, sí. A fin de cuentas, Miguel, aquí lo que estamos explicando es precisamente esto. O sea, porque no nada más es llegar, ah, pues yo estoy en tal promotora, y quiero que se avienten un tirante fulano contra sutano, listo, vámonos. Y se acabó. No, hay que planearlo. Primero hay que organizarlo y luego ejecutarlo y llevarlo poco a poco. Pero esto, lidiar, como tú dices, algo bien importante, con distintos formas de pensar. O sea, no nada más es el que lo está organizando, sino quien lo va a ejecutar, quien lo va a trasladar, quien lo va a grabar, que, o sea, son muchas personas, no nada más, y qué forma tan errónea de nosotros como aficionados decir, es que Conan, en este caso, específicamente de AAA, está fallando, porque a Conan ya se le acabaron las ideas. Mira, entonces, ese es lo complejo, ¿no? También. Es muy complejo, mira, te puedo decir, yo reconozco como mis maestros a dos personas en este... En ese tenor de lo creativo. Sí. Uno es Conan, porque Conan a lo mejor no tiene el oficio de escritor que a lo mejor yo sí tengo. Yo sí soy un escritor, o sea, yo sí escribo, literalmente escribo. Claro. Te puedo hacer guiones, te puedo hacer hasta un cuento, te puedo hacer novelas. Yo sé hacerlo, sé escribir. Ajá. Pero Conan lo que tiene es un montón de experiencia y un montón de sentido común dentro de la lucha. Él sabe mucho sobre el negocio y tiene una vena. Tiene un feeling para entender, sentir el negocio que pocos tienen en el mundo, y eso es lo que él tiene. Él sabe mucho de la lógica que debe tener una lucha, de cómo debes de construir una rivalidad, de cómo debes de construir una secuencia, programar una lucha, por qué la programas. No nada más es el tema de decir en el póster se va a ver bonito, o a lo mejor me va a llamar la atención para vender boletos. Es más complejo que eso, mucho más complejo que eso, muchísimo más. Conan sabe mucho de eso. Y otra persona que me enseñó mucho a mí es Héctor Moody Meléndez, que es un puertorriqueño, un creativo muy inteligente, que la neta no quedamos en muy buenos términos, y lo siento mucho y lo lamento, pero él es una persona que también sabe muchísimo de esto, y él sabe mucho de la parte de televisión. Él es buen editor, él es un editor bastante especializado en la lucha libre. Entonces yo aprendí de gente buena, de gente bastante, bastante respetada en el medio y que realmente tiene el oficio muy arraigado y muy, muy bien aprendido. Entonces te puedo decir que para ti es muy fácil decir, este programa está así porque a Conan ya se le acabaron las ideas. En primer lugar, estás desoyendo un montón de factores. Si tú piensas así,
Tú no sabes que hay muchos factores que pueden estar influyendo la situación de que se hagan así los carteles. Yo mismo he criticado algunos programas de AAA actuales. Yo mismo me he puesto a decir, ¿sabes qué? Este AAA ya no es lo que era AAA. AAA está careciendo, está adoleciendo de cierta fuerza a la hora de programar, a la hora de hacer ideas, ¿no? Te lo puedo decir. Yo mismo lo he criticado, pero yo sé por qué lo hago. Yo sé realmente cómo funciona el negocio de AAA, yo sé realmente cómo funciona el construir su producto porque yo lo he hecho. Es muy diferente a que yo lo haga que a que lo hagan otros. ¿Por qué razón? Porque probablemente hay factores que desconocemos. Y yo te digo, yo lo sé. Yo lo sé porque me lo han contado, lo supongo en base a mi experiencia, etcétera, ¿no? Yo sé que hay factores que no estamos analizando. Te puedo decir una posibilidad, sin afirmar. Una posibilidad. ¿Te gustó el cartel de Triple Manía? No. A ti tampoco, a mí tampoco. Ok. El de Monterrey. Pero hay que entender una cosa. Monterrey no es la principal Triple Manía. Este de Nickname. Exacto. La principal Triple Manía es la de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Monterrey, si tú analizas los carteles del año anterior y anterior, tampoco ha sido el gran cartel comparado con el de Ciudad de México, que es el fuerte. En primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa bien importante aquí. Una cartelera no nada más depende de las ideas del creativo, una cartelera depende de otras cosas importantes. Por ejemplo, el presupuesto que hay destinado para esa plaza. Tú no sabes si es de la visita, tú no sabes si es vendida, tú no sabes nada. Hay muchos talentos con los que se vienen trabajando cosas, otro factor más, que se contratan por su cuenta. Tú no sabes si ese talento ya tiene vendida la fecha y por eso no puedes trabajar con él en la fecha que tienes la televisión. Tú no sabes qué tan fácil y factible para la oficina es disponer de un talento que es independiente, que es algo muy común ahorita en AAA. A lo mejor querían seguir con el pique de Pagano y Tejano y no se pudo. ¿Por qué? Porque Tejano ya tenía con Robles, ya tenía con Juanita o en el extranjero, vete a saber. Entonces, hay factores que tú como creativo tú no puedes controlar. Tú no puedes ser que la oficina le hagan firmar un contrato a Tejano para que tenga todas las fechas con AAA. Tú no puedes hacer que la oficina... Tú no puedes controlar mil cosas. Tú no puedes decirle, güey, no te vendas ese día. Sí, sí, sí. Yo te voy a ocupar en la tele. No te vendas. Él se vendió semanas antes, no se vendió ayer. Se vendió semanas antes. Entonces, hay ciertos factores que a ti te van a impedir. Políticas de la propia oficina. Tú no sabes si un elemento ya hizo o deshizo por allá y se ganó el calor, como decimos, de la oficina y está castigado. Tú no sabes si trabajando en backstage hubo un problema con él, si él no quiso colaborar. Si él no estuvo de acuerdo con lo que se estaba haciendo, si él se ganó algún castigo por algo, si él ya no quiere hacer lo que está haciendo, tú no lo sabes. Entonces tú desde afuera tú no puedes saber todo lo que engloba esa situación. Tú no sabes cuánto presupuesto tenía la plaza, el promotor o quien esté pagando este evento de Monterrey. Tú no sabes. Entonces tú puedes decir, bueno, podrían hacer muchas cosas, yo te puedo tirar al aire una ahorita. Yo hubiera hecho el megacampeonato con Alberto el Patrón, que es el megacampeón con más prestigio internacional que ha habido, con el Mesías, que ahí lo tienen, que es el megacampeón, primer megacampeón de la historia, y hubiera metido un triangular con Tejano Junior, que es el megacampeón con más defensas y con más días como megacampeón de la historia, bueno, salvo Vikingo, ¿no? Pero de los clásicos, quiero decir. O sea, yo hubiera hecho un triangular así, creo que hubiera sido importante. Carlos le quiso apostar por traer a Dolph Ziggler. Yo no sé por qué. Yo te puedo decir, mi crítica a AAA se ha fundamentado en una sola cosa. Tienen que reencontrarse con su pasado, con su esencia, con lo que realmente los posicionó en el mercado mexicano, que siempre va a ser su bastión. Por más que le muevan, siempre va a ser su bastión. ¿Y cómo lo van a lograr? ¿Sí? Con una idea como la Gira Orígenes. Esa es, yo creo, que la mejor idea que podían lanzar. La Gira Orígenes. Este cartel no se ve como la Gira Orígenes. Y yo basaría mi crítica en eso. Pero, fuera de ahí, no puedo yo negar, porque lo he vivido, no porque me lo hayan platicado, que hay un montón de factores que salen del control del creativo. Entonces, echarle la culpa a Conan de cualquier desgracia es muy fácil, cabrón, es muy fácil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y cuando Conan no estaba y cuando yo estaba escribiendo era lo mismo. AAA ya no es lo mismo sin Conan. Y antes de que estuviera Conan, lo mismo, ¿no? Y cuando estaba Antonio Peña también criticaban. No, que una payasada y que la lucha libre era mejor cuando estaba AAA. O decían, AAA era mejor cuando estaba Fuerza Guerrera, Blue Panther, los Dinamita. Y ahora los Viper no sirven para nada. Pero cuando se fueron los Viper, ¿qué decía la gente? Ah, no, cuando estaban los Viper estaba bien chido, güey. Pero ahorita que ya no están los Viper, ya no vale queso. Sí, ¿no? Claro. Una cosa siempre, sabemos, Miguel,
Es que a la gente nunca le vamos a dar gusto, nadie, nadie le va a dar, y el hate ahora, como se le dice, siempre va a estar a la orden del día y echando pestes. Eso es un hecho. Ahorita se me genera una pregunta, Miguel. ¿Qué tanto en tu tiempo tú llegas a Triple A, nos platicabas, cuando está Antonio Peña? No, se le ha catalogado, se le catalogó. Ya había muerto. Cuando yo entré a la empresa, él ya había fallecido. Él ya había fallecido. Ah, ok, ok. Pero cuando yo entré a la empresa, ya no estaba. Ya había muerto, sí. Ya había muerto. Ah, porque para eso te iba a preguntar, ¿qué tanto influía en ustedes la creatividad que tenía por naturaleza también el propio Antonio Peña? Pero te puedo hacer la pregunta enfocada en el tiempo que tú conociste AAA, ¿qué tanto influía el señor Antonio Peña? Porque pues sabemos que él cada 8 días tenía un personaje nuevo, cada tercer día era como cambiarse de calcetines para él hacer esto, ¿no? Entonces sí. Se vio una diferencia abismal cuando fallece, y pues ahí es donde a lo mejor por esto que te digo, que generaba mucho él, mucha idea, flaqueó un poquito AAA. Mira, yo te puedo decir, no puedo hablar por los demás creativos con los que estuve trabajando, ¿no? Sí. Por Conan y por Moody en particular, que son los fuertes con los que me tocó estar escribiendo, colaborando. La verdad es que por ellos no sé, pero en lo que a mí respecta, influye en todo, totalmente. O sea, para mí Antonio Peña siempre ha sido alguien a quien he admirado muchísimo. Yo creo que su legado nos marcó a todos, de alguna manera, a todos los que vivimos esa época de la AAA y del Consejo. Nos marcó demasiado él. Yo creo que todos tratamos de ser un poquito él. Yo me acuerdo una ocasión que llegó Chucho Núñez, en paz descanse, y me trajo una caja de cosas que eran de él. Y me dijo, esto pues, lo van a tirar en la casa, y ¿qué onda? ¿Lo quieres? Que se quede aquí en prensa y no sé qué. Y yo me puse a revisar qué había, ¿no? Entonces había muchas hojas donde él anotaba ideas, anotaba un montón de cosas. Y me salió una en la que él hacía lo que le llamamos el break del programa de televisión, y él apuntaba, ¿no? ¿Qué tenía que ir en cada bloque? Esta lucha va en este bloque, este video va en este bloque, y esto, y esto, y esto, y esto. Y venía en una hoja membretada, una hoja con su nombre impreso, licenciado Antonio Peña Herrada. Y era tan parecido al documento que yo entregaba cada semana para que construyeran el programa de televisión. Yo entregaba un documento a los de postproducción para que ellos hicieran lo mismo, ¿no? Pues diciéndoles, esta lucha va en primer bloque, esta lucha va en segundo. Si habíamos grabado de pronto, no sé, en Tlaxcala, por decir algo. Había veces, casi siempre, que el programa se dividía en dos partes. Yo escogía qué lucha iba en cada una de las dos partes y qué lucha no, ¿no? Estas tres van aquí, estas tres van aquí. Para que la historia fuera avanzando conforme necesitábamos que avanzara. Sí, sí, y fuera claro. Calentando conforme al evento magno, ¿no? Entonces yo tenía que acomodar. Entonces me encontré con esa hojita así de forma fortuita, así una coincidencia muy, muy bonita. Me encontré con la hojita, y la hojita era bien parecida a lo que yo hacía, ¿no? Obviamente yo lo hacía en la computadora, no a mano, ¿no? Pero al final del día era muy parecido. Y dije, en este momento soy él, ¿no? Tengo el honor de hacer su trabajo o parte de su trabajo aquí. Obviamente él entraba a todo por ser el mero mero, ¿no? O sea, él entraba también al administrativo y ahí sigue cosas, ¿no? Pero en ese momento, de cierta manera, fuimos él. Conan en este momento, de cierta manera, es él. Moody en su momento fue, de cierta manera, él, ¿no? Todos. Ninguno le vamos a llevar a los talones, eso es lo más seguro. Pero cada uno hemos tenido el propio Dorian ha hecho muchos roles creativos en muchos momentos. Entonces, yo creo que aunque no somos él y nunca vamos a ser él, yo creo que todos hemos tratado de llevar con dignidad su zapato, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo te puedo decir, yo siempre trataba de que la perspectiva mexicana, de que el folclore y la cultura latina y la cultura mexicana prevalecieran dentro del producto. ¿Por qué razón? Y siento que es lo que le está faltando ahorita al producto. Te voy a decir por qué. Porque Conan es muy bueno, sabe mucho y todo el rollo, pero él está muy influido por el wrestling, pues porque él es americano, al final. Te puedo decir, sí. Moody es puertorriqueño y él se hizo en la IWA, con Víctor Quiñones, con Sabio Vega, ¿no? Con la escuela de ellos, pues. Quiero decir que a pesar del talento que ellos puedan tener, o que pueda tener Hugo Sabinovich o cualquier otra persona que pueda llegar a estar metida en este rollo, mi amigo Oscar García,
Pues sí, creo que es importante que se mantenga ese peso de lo que es la lucha libre mexicana y de lo que es el producto de AAA, porque estarán de acuerdo ustedes en que AAA es un producto que, a pesar de ser lucha libre mexicana, no se parece a ningún otro producto de lucha libre mexicana. Triple claro, A es, sí. Siempre fue un desbarajuste, siempre fue lo impredecible, AAA siempre fue una serie de cosas que no te imaginabas que ibas a ver, veías. O sea, yo recuerdo cosas como que rayaban en el absurdo, que, o sea, programaban de pronto una lucha donde se apostaban seis cabelleras y de pronto se metía el referee y pelaban al referee, ¿no? Se metía a la jaula del referee y terminaba pelado, ¿no? Cosas que enojarían a otra afición. En AAA la gente las tomaba bien. ¿Por qué razón? Pues porque era justamente un show de lo inesperado. No sabías qué iba a ocurrir en AAA. ¿Quién iba a salir corriendo del vestidor? Si de pronto iba a ser una lucha con una modalidad extraña. El domo de la muerte, por ejemplo, fue su idea. Ya no la vio, pero fue su idea. Me consta que fue su idea, él me lo dijo, me dijo, voy a hacer una jaula así, 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 se va a llamar el domo de la muerte. Yo sé que fue su idea, aunque él ya no la alcanzó a ver hecha, ¿no? Entonces, siento que eso es la verdadera esencia de la AAA, y yo creo que eso es lo que la gira Orígenes tendría que estar construyendo, tendría que estar trabajando con eso, rescatando todas esas modalidades, rescatando todas las cosas que hicieron grande a AAA, reviviendo la división mini, un legado de Antonio Peña, etcétera, 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 etcétera. El Consejo Mundial está ahorita haciendo un buen manejo de las Amazonas. Yo creo que es la mejor división femenil que hay en México. Acaban de hacer evento en la Arena México en viernes con las Amazonas. Pero les puedo decir una cosa bien importante. Triple A lo hizo desde los 90 con Reina de Reinas y fue una idea de Antonio Peña. Así. Donde el evento entero se basaba en la división femenil, dándole un lugar a las mujeres que nunca han tenido en la lucha libre, ¿no? Peña era un hombre muy adelantado a su tiempo. Y podrán decir lo que quieras, ya he visto por ahí al hijo de Kung Fu diciendo, no, es que él hacía ritos satánicos y que para ser estrella tenías que... Yo estuve alrededor de una década trabajando con AAA, trabajando en la empresa adentro, muy adentro, como nadie, ni Kung Fu Junior ni nadie te lo puede decir. Yo jamás escuché que todas las cosas que él dice que se necesitaban hacer para ser una estrella de AAA, para nada. Y sería absurdo creerlo. Ya no estamos en los tiempos que tienes tú que espantarte por las preferencias o las cosas de alguien personales. Yo creo que si eso fuera así, pues yo lo sabría. Y no lo sé porque justamente no es para tanto, no es así. Es una exageración y un chisme que la gente fue inventando. Y te puedo decir, ese rollo de la brujería tampoco lo he escuchado. Yo te puedo decir que hizo grande Antonio Peña. Fue su talento, porque él empezó de abajo. Antonio Peña se hizo grande por haber empezado de abajo. Y haber tenido un montón de talento. Y esa es la explicación de por qué llegó a donde llegó. Sí, sí, sí. Él llegó a un estatus donde tuvo poder, tuvo dinero, ¿no? Y no siempre actuó correctamente, como cualquiera. ¿Por qué razón? Pues porque las personas tendemos a reaccionar de buenas y de malas maneras ante el dinero, el poder y el éxito. Todos somos seres humanos, a marearnos, todos tendemos a sentirnos... Entonces, si él llegó a actuar de forma incorrecta alguna vez, injusta alguna vez, es un ser humano, fue un ser humano, pero eso no demerita para nada su legado, para nada. Claro, todo el mundo habla, oye, la pizza que le dio la parca, ¿no? De lo de la pizza, y de muchas otras cosas. Te puedo decir, puede ser que sea cierto incluso, pero te puedo decir una cosa, eso no demerita su legado. Y el propio Adolfo... ¿Qué dijo cuando él murió? Dijo, él sacó a muchas familias de la miseria, entre ellas la mía. Entonces, estar en la parte creativa es una chamba que la gente puede tomar a la ligera, pero de ninguna manera tiene que tomar a la ligera. Se necesitan skills. No, no, no. Mucha gente te puede decir, no, yo lo hago. Sí, güey, a ver, eso me lo dijo una vez Conan, ¿sabes? Y es una de las lecciones más grandes que me dio Conan. Conan me dijo una vez, yo te puedo poner en un manual, güey, todo lo que yo he hecho, güey. Yo te lo escribo, güey, desde que empecé, güey, hasta ahorita, güey. Ahora hazlo, güey. Esa es la pequeña diferencia. Sí. Te puedo contar toda esta historia, pero ahora hazla, güey. Hazlo. Ese es el punto, sí, ¿no? O sea, sí, no sí, respetan, sí. Porque el fan de la lucha libre promedio, espero no ofender a nadie con esto, pero el fan promedio de la lucha libre mexicana es troll. Es súper troll. Sí. Pero mega troll, ¿no? Sí. Troll por naturaleza, sí. Cabrón. Entonces, es muy fácil criticar, pero no sabes todo lo que conlleva y todos los procesos que tienes que correr para tú llegar ahí. Y todo lo que tienes que saber hacer para poder llevar a cabo ese producto. No es tan fácil. Exacto. ¿Sí? Ponte a lidiar con los comentaristas. Ponte a lidiar con la postproducción.
ponte a lidiar con los camarógrafos, ponte a lidiar con los luchadores, ponte a lidiar con los directivos, ponte a lidiar con, y saca un producto consecuente, un producto fuerte, un producto bien hecho, y véndelo, y llena la arena Ciudad de México, güey. El día que hagas eso, hablamos de trabajo creativo. El día que hagas y luego aparte tienes que, ya que hiciste todo ese proceso, ahora aguántate todo lo que te tiran. Aparte, también es un proceso muy, pues muy complicado. Nosotros lo que hemos comentado mucho aquí en Chamanía es que a lo mejor el asunto con AAA, y ya lo escuchamos también de ti, es que de repente AAA antes era un producto cercano a la gente. ¿Por qué? Porque aglomeraba a gente de todos los sectores, de todas las edades, y aparte lo tenía, la gente tenía muy de cerca a los luchadores. También, aparte, Antonio Peña, hay que reconocerlo, metió a la lucha libre a la televisión, la metió pero en ámbitos que no eran a lo mejor propios deportivos, los metió, sí, metió a luchadores en otros ámbitos, y eso también hizo que se jalara gente. Ahorita nosotros consideramos que AAA está un poquito alejada de ese concepto, y que es a lo mejor lo que le está fallando, y que por eso el concepto de Orígenes está pegando como está pegando. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Mira, te voy a decir, yo te aseguro que yo no sé si van a llegar a lo de que han llegado de 2x1 y todas esas cosas de los boletos, pero te aseguro que la entrada no va a estar mala, y últimamente en las clases les ha ido bien. ¿Por qué razón? Pues porque están reencontrándose con ese producto que realmente enamoró a la raza, ese producto que realmente enamoró a la raza, en el que estaba Cibernético, Mesías, Oz, etcétera. No estoy diciendo que vivan del pasado, porque yo creo que la lucha libre internacionalmente, no nada más en México, ha cometido el grave error de no consolidar figuras fuertes y depender mucho de la gente del pasado. Hemos visto cuántas reuniones, sí, de D-Generation X, hemos visto cuántas reuniones del NWO, hemos visto cuánta gente de la era de la actitud en WWE, hemos visto cómo se rescata una y otra vez el pasado, y se usa a veces como salvavidas el pasado. No creo que sea la fórmula, pero sí creo que se deben de reencontrar, no nada más con ese roster de antes, sino se deben de reencontrar con esa esencia y con esa fórmula de hacer lucha libre que tanto nos funcionaba, y que quieras o no aceptarlo, queramos o no aceptarlo, estaba basada en la fórmula de hacer lucha libre de Antonio Peña, y eso, claro, es lo que está adoleciendo ahorita la compañía. ¿Sí? Y creo que le está faltando esa fórmula exitosa de Antonio Peña, que es la que enamoraba al público latino. Si tú, ellos tienen muy, 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 muy arraigada la idea de invadir el mercado americano, y es bueno y es válido. Pero te puedo decir, yo te aseguro que el mexicano inmigrante que está viviendo allá no quiere ver otra empresa de wrestling. No, el quiere ver lucha libre. Allá quiere ver AAA, quiere ver la AAA, donde veía a la Parca bailando y pellizcándole el trasero al otro. Quiere ver eso, güey. No quiere, oye, ver, Miguel, un producto agringado, güey. Y en eso estamos, exacto, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo completamente los tres, pero también yo creo que de las dos cosas se pueden manejar, ¿no? O sea, dando un estilo de lucha americanizado, pero también sin dejar de lado lo que hemos estado platicando, que perdió AAA, su esencia, su origen. Ahora sí que si me permiten decirlo así, se pueden llevar de la mano estas dos circunstancias y presentar un producto diferente, porque además AAA está acostumbrada a ser totalmente diferente. Ya nos explicabas que son impredecibles o eran impredecibles en su momento, pero ahorita siento que se pueden hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que crees tú desde tu óptica le está faltando a AAA para llegar a hacer esto? O sea, amalgamar estas dos, ¿cómo se podrían decir? Estilos, tanto lo mexicano con lo gabacho, y hacer uno solo. ¿Qué crees que pueda pasar ahí? ¿O por qué no se ha hecho? Algo tiene que estar sucediendo. Desde tu óptica, ¿qué crees que sea? Mira, yo creo que lo que necesitan para aplicar esa fórmula otra vez es quererlo hacer, nada más, porque yo creo que la conocen. Yo creo que la conocen, sí, porque Dorian creció viendo lo mismo que yo crecí viendo. Y Dorian está muy cerca de su tío desde muy chico. En el caso de Carlos, pues él estuvo cerca de Antonio Peña. Yo sé que él también estuvo cerca de Vince Russo y de otros bookers, pero yo creo que Antonio Peña es alguien que les dejó a ambos un legado muy importante, y así como muchas de las ideas que yo puedo aportar, de cierta manera están inspiradas en las ideas de él, yo creo que ellos con más razón. Entonces, es cuestión de que quieran hacerlo, que se echen un clavado a los tapes de las funciones de antes, que vean, claro, cómo lo manejaban. Sí, sí, sí. Porque mira, esa idea de traer wrestling, él ya la tenía. Él trajo a la WWE. Él trajo al falso Diesel, al falso Razor Ramón. Él trajo a Jake the Snake Roberts. A Snake Roberts. De allá, sí, a muchos elementos de allá. Sí, él, sí, sí. Él,
AAA históricamente ha estado de la mano de las empresas internacionales. TNA llegó a México por primera vez a AAA con AJ Styles, con Samoa Joe, con Christopher Daniels, con muchos talentos muy buenos. Y la época que a mí me tocó ya vivir la legión extranjera, me acuerdo que estaba Kenzo Suzuki, que venía de WWE, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Me acuerdo que estaba Terry Hart, un tremendo luchador. Me acuerdo que estaba Jack Evans, un tremendo luchador. Entonces, la idea de combinar lucha libre y wrestling, AAA siempre la ha tenido muy arraigada. Entonces, creo que es parte de la esencia de AAA, ese estilo híbrido entre México y Estados Unidos, entre AAA y el wrestling, entre todo eso, ¿no? Estaba X-Pac, también me acuerdo mucho, le mando un saludo, que la verdad, eran buenos tiempos de la AAA, ya sin Antonio Peña. Entonces yo creo que se pueden retomar esos buenos tiempos, se puede retomar, pero hoy en día creo que AAA está pareciendo peligrosamente una empresa indie-americana, no nada más en el espectáculo, sino hasta en la operación. Yo creo que eso es peligroso, porque AAA es una de las empresas más importantes de la industria en el mundo, y su modelo no puede ser una indie ni de aquí ni de ningún planeta. O sea, una empresa fuerte, una verdadera empresa fuerte, como en este caso sería New Japan Pro Wrestling, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, la WWE, no debe de tomar el modelo de negocio de nadie. Tiene que ser la creadora de un modelo de negocio. Tiene que ser la creadora de un estilo de programación, de un estilo creativo. No deben de perder ese camino, porque siento que lo están perdiendo. Yo creo que eso es lo importante. Y han tratado de rescatarlo con esta gira Orígenes. Por eso aplaudí muchísimo que la hicieran. No tanto por volver a ver a mis viejos amigos ahí, a Cibernético, a Cuervo, a Escoria, que es gente que yo aprecio mucho. No solo por eso, sino por el hecho de que con la nostalgia reconstruyes. Con la nostalgia tú puedes pasar la estafeta de esos elementos que traen calor y cariño de la gente. Puedes tú pasarle la estafeta a los chavos que tienen ahorita. Yo creo mucho en Mr. Iguana. Yo la verdad nunca he intercambiado una palabra con él en toda mi vida. Pero yo creo mucho en Mr. Iguana, me parece un personaje original, propositivo, un muchacho inteligente, un muchacho que hace un espectáculo distinto. Lo critican mucho, que la yesca y que no sé qué, pero yo creo que él propone. Es gente que propone. Niño Hamburguesa, mi amigo, él es un chavo que propone. Él va a ser mañana el nuevo Super Porky que la gente va a amar. Tenemos que apostarle a ellos. Sí. Tenemos que apostarle a esto. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Para darles la credibilidad. ¿Con quién perdió la máscara el maestro Aníbal? La perdió con Máscara Año 2000, que era un joven. ¿Con quién perdió la máscara? Con un joven. Con Máscara Sagrada, que era alguien mucho más joven que él. Así funciona este negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Precisamente esto. Mete a Vampiro, que ya se va a retirar, al lado de Pagano, al lado de la gente que es el futuro de la compañía o el presente de la compañía. Eso es lo que tienes que hacer, claro, tú, para conquistar el negocio al futuro. Y eso es lo bueno de la gira Orígenes, porque no nada más es conseguir ahorita revivir y refrescar la AAA con esos nombres, sino también es ayudar a impulsar a la gente nueva. Entonces, no está tan mal, no está todo perdido. A lo mejor el cartel te va a parecer así como un cartel de una tele X de hace 10 años, 15, ¿no? Sí, no parece una telemanía, sino parece una tele de hace 15 años. Sí, sí. Pero algo bueno se puede construir a partir de eso, sí se puede hacer. Que yo hubiera hecho mejor el cartel, tal vez, o tú o cualquiera lo puede pensar así. Sí, pero desconocemos un montón de cosas que hay en medio y que sí, no sabemos. Sí, claro. Medio, etcétera. Entonces, sí puedo haber sido mejor cartel, sí, pero tampoco está tan mal. Y para la finalidad que es, y para hacer la triple manía de Regia, no está tan mal. Esperemos a ver qué hay en la Arena Ciudad de México, y ahí es donde sí vamos a poder destrozarlos o aplaudir. Sí, exactamente, ¿no? Sí, ahí sí, ese va a ser el mero bueno. Sí. ¿Tú crees que tanto luchador sorpresa que ha anunciado puede ser factor de esos, bueno, puede ser a raíz de estos factores que comentas que de repente se pueden presentar? Porque esta vez sí estamos viendo demasiado luchador sorpresa. Antes no había tanto, sí, pero ahorita sí, sí hubo exageración. Sí. Mira, mi primera impresión en y lo platicaba con este Reyes, el de Estrellas del Ring, con ellos. La primera impresión que yo tuve es, a ver, ¿qué hace Heavy Metal en la copa del patrocinador? Si lo pueden pasar a la lucha con el Negro Casas. Uh-huh. Pues vendes la idea de que va a estar Negro Casas con Heavy Metal y lucha, oh, sorpresa. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Es el Felino, güey. Viene el Felino. Sí, ándale. Y generas calor, ¿no? Sí. Te vas al otro lado y le pones Wagner y el hijo de Wagner y el otro hijo de Wagner. Entonces, de dinastías, pues el otro güey es el Felino, cabrón, ¿no? Y eso podría vender boletos. Pero te voy a decir, no sé qué tengan pensado ahí. Puede ser que esté mejor lo que van a presentar. Digo, lo que presenten. Nunca se sabe. Ya hablaremos cuando lo veamos, ¿no?
nunca sabes qué puede pasar. Entonces, a lo mejor la gente esperaría que ahí apostara la máscara el Hijo del Santo contra Blue Demon Jr., pero pues tristemente hay cosas muy complicadas de hacerse y no siempre vamos a estar todos contentos. Y aún si lo programaran, yo te aseguro que habría hater tirando. Sí, claro, eso siempre lo va a ver, siempre va a existir. Antes no se les decía haters, hoy es una nueva palabra que las redes sociales llegó con ella, el hater, y siempre va a existir, ha existido, siempre va a existir y existirá. Y es lo que te digo, nunca se les va a dar este gusto. Pero a fin de cuentas, lo más importante es que si ahorita AAA está haciendo Orígenes, pues como tú dices, apéguense un poquito más. Digo, nos llamó mucho la atención y aquí lo mencionamos Paco y yo en al aire en varias ocasiones, de por qué tanto hermetismo, de no dar un parte médico inmediato de, por ejemplo, la lesión del hijo del vikingo. Sabemos que es su imagen, sabemos que es un luchador fuerte, tiene su campeonato y no salió un parte, o no salió, obviamente no diciendo los planes a futuro, pero sí mínimo un parte, ¿no? Oye, nuestro luchador fulanito se lesionó así, 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 y de ahí se empezó a generar todo este tipo de especulaciones, todo este tipo de dimes y diretes, en el sentido de que qué iba a pasar. Sí. Dan a conocer la triple manía regia y pues todos desaprueban, pero ya nos explicaste y de muy buena manera que pues cámara, no coman ansias. Fíjate que sí, Miguel, igual, en la parte de medios y de divulgar cierta información, hay veces que no se puede por alguna razón, o porque contradice los planes que tiene la empresa, o el manejo de la imagen que quieren dar de un elemento, y es por eso que no la sacas, y aunque te la preguntan los reporteros y todo, pues no lo dices. Así tristemente, ignoro cuál sea la circunstancia de por qué lo manejaron así con el caso del hijo del vikingo. Sí. Lo que sí lamento mucho es que le venían en un manejo bastante constante, para muchos no creíble, sobre todo por el tamaño físico de él, pero sí. Yo creo que constante, yo creo que habían hecho un trabajo bueno de irlo haciendo más creíble cada vez, y yo creo que muy, muy pronto iban a lograr llevarlo a donde lo querían llevar. Tristemente, esto va a cortar por completo esa situación, espero que cuando él regrese lo puedan colocar en un buen lugar, pero al final del día el megacampeonato pues sí tiene que seguir siendo jugado, entonces como sea ya lo están haciendo y esperemos a ver a dónde lleva eso. La verdad es que si tú me preguntas si me gusta el producto actual de la empresa, te diré que no. Tengo noción de cosas de situaciones que ellos han pasado desde la pandemia para acá, yo lo atribuyo en parte a eso. Los carteles ya no son tan grandes, tan fuertes como eran antes, las plazas mismas se han ido mucho a eventos vendidos, algunos de ellos con el gobierno, la gira esta que tuvieron con el gobierno federal, sí, etcétera. Te puedo decir que no es la AAA a la que estamos acostumbrados, no es la AAA que corría el riesgo, no es la AAA que iba y se lanzaba y hacía y deshacía por sí sola, pero pues los tiempos cambian y creo que es muy, muy triste que nos quedemos enganchados con el pasado. Yo creo que hay que aceptar también lo que es. A mí no me acaba de gustar por completo, le soy muy honesto, pero pues hay que esperar y hay que entender que las cosas cambian, para bien o para mal, cambian, y ya será el tiempo el que nos dirá si tenían la razón con sus nuevas formas de trabajar o no la tenían, ¿no? Claro. Pues sí, otro punto en el que hemos discutido aquí en Luchamanía es que precisamente AAA como que ha dejado un poquito de lado a lo que es el roster mexicano, por a lo mejor buscando una alianza en el extranjero o diferentes circunstancias, pero sí es algo que nosotros hemos comentado. ¿Tú piensas que también sea parte de eso? Porque antes AAA cobijaba a sus luchadores y antes eran los intocables, digámoslo de una manera. Ahorita pues ya vemos que vienen luchadores de otros lados, que en los eventos fuertes, en los eventos grandes, y como que de repente al luchador mexicano, o al que se supone estaría en su roster, pues como que no lo cobija tanto como antes. Entonces ya también dependiendo mucho de lo que es el luchador independiente que lucha con ellos por fechas. ¿Tú crees que también sea parte de eso? Sí, sí, yo sí lo creo. Fíjate, cuando haces un trato con alguien, cualquier trato, siempre tiene que haber condiciones de reciprocidad, porque de lo contrario no es un trato, sino es un trato leonino. Entonces, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo no me imagino que TNA en Lockdown, que es un evento fuerte de ellos, por ejemplo, pusiera en la lucha estrella al hijo del vikingo por el campeonato mundial TNA contra su campeón en turno. De la noche a la mañana. Así nada más. Obviamente, si hay una historia donde ya tiene muchas veces presentando, ahí tal vez,
pero no lo va a poner nada más porque sí. Porque a su público no le dice nada el hijo del vikingo. Tiene que tener una secuencia durante un rato para que le diga algo. Con todo el respeto que me merece Dolph Ziggler, como todavía yo le llamo, o Nick Nimitz, él no le dice nada al fan mexicano. Con la excepción del fan que seguía WWE hace un tiempo, ¿no? Fuera de ese fan, al fan mexicano promedio, Dolph Ziggler no le dice nada, absolutamente nada. Esa es la realidad. Sí es un elemento bueno, tiene el perfil, es un gran luchador, seguramente va a trabajar perfecto con Alberto, ya se conocen, todo lo que tú me digas. Pero al fan mexicano no le dice nada. Si, por ejemplo, hubieras metido esa lucha, Tejano, Alberto y este... No me acuerdo qué otro había mencionado, me había mencionado Tejano, Alberto y Mesías, que ahí están, Mesías. No tienen nada al alcance. Yo creo que le dice más al fan mexicano. Es muy importante que, no por un tema de nacionalismos, no por un tema de chauvinismo, no por un tema de decir, ¡ah, viva México! Wey, que los mexicanos dicen, no estoy hablando de eso. Si tú traías, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años a Jeff Jarrett, todo mundo sabía quién es Jeff Jarrett. ¿Por qué razón? Porque Jeff Jarrett salía en televisión cada rato. Lo venían viendo desde 2007-2008 y era ya alguien muy conocido en México, demasiado, y tenía calor con la gente. La gente se enojaba mucho cuando lo veía salir y ya sabían quién era. Punto. Creo que no es el caso con Dolph Ziggler. Creo que no era el caso con Kenny Omega, porque uno que está más metido sabe quién es Kenny Omega perfectamente, sabe perfectamente quién es Dolph Ziggler, sabes perfectamente. Pero el target de AAA en las plazas, sobre todo, no es ese fan, hardcore fan de la lucha libre. Así. Y eso tú lo puedes ver en la gira. Tú puedes ver en la gira que el que llena el domo de la Feria de León no suele ser el aficionado de hueso colorado y mucho menos del wrestling. Suele ser el aficionado ocasional que quiere ver nombres tal vez como Cibernético, como etcétera. Pero que difícilmente vas a ver quién es Dolph Ziggler. Entonces yo no creo que eso sea el resultado que no creo que eso dé el resultado mediático que ellos esperan, uno. Y dos, si se llegara a llevar el campeonato Dolph Ziggler, vamos a volver a tener un otro reinado gris y totalmente digno del olvido, como los que ya hemos visto cuando alguien que no vive aquí, que no está disponible para trabajar en la tele de AAA, se lleva un cinturón. Y es triste que eso pase. Nos pasó con Jeff Jarrett, que Jeff Jarrett era casi, casi de la casa, cabrón. Y nos pasó con Jeff Jarrett. Sí, que casi cada 8 días, ¿no? Cuando fue mega campeón. ¿Sí? Y Jeff intentó exponer en la televisión de TNA el cinturón. Él lo presentó en la televisión de TNA. Él trató de darle lustre a ser el megacampeón, pero aún así fue difícil ese reinado. ¿Por qué? Pues porque no lo tienes allá a la mano para hacer nada. No lo puedes llevar a una entrevista, claro. No lo puedes, etcétera, lo que quieras. No puedes grabar con él en la oficina o en la calle, donde tú quieras, o no lo puedes tener en todas las plazas porque hay que volarlo, hay que hospedarlo, hay que esto, hay que lo otro. Si llegara a ganar él, creo que sería no tan bueno para el título, porque creo que el título ya tiene un linaje, ya no necesita que... Lo único que sería mejor de lo que ya ha tenido el título es que lo tuviera un Undertaker, un Hulk Hogan, un hombre así que ya ni luchan, ¿no? Pero no creo que Dolph Ziggler sea ese nombre. Entonces, el título ya no necesita a Dolph Ziggler. Y Dolph Ziggler no va a ser el megacampeón que AAA pueda manejar como es debido. Que pueda... Y en el caso de Alberto, pues básicamente él es mexicano y todo, y también se lo merece, también ha sido un gran luchador en su carrera y todo. Pero yo creo que él tampoco va a ser ese megacampeón que AAA pueda manejar como necesita manejar. Que a lo mejor Hijo del Vikingo sí lo era un poco más. Uh-huh. Ellos dos no. Entonces, es un tema muy, muy complejo, ¿no? No es que yo diga, sí, que los mexicanos lo tengan, pero a mí me hubiera encantado ver en algún momento, que ya ni está, pero me hubiera encantado ver en algún momento que Taurus fuera megacampeón. Sí, Taurus, pintaba. Sí. Taurus. Es, yo creo que el mejor rudo arriba del ring, por lo menos, que hay en México, y te aseguro que es el mejor personaje que ha salido en muchos años. ¿Sí? Tristemente no lo tuvo, y así hay casos de gente que tal vez merecería esa oportunidad por el campeonato. Ya no digamos viejos megacampeones, sino chavos que tienen ahí mucho tiempo, veteranos como Chessman, que a mucha gente no le agrada a Chessman, pero te voy a decir una cosa, Chessman es un elemento que es muy fiel a la compañía y que no ha sido megacampeón ni un día de su vida. Psycho Clown es un elemento que ya tendría que ser megacampeón. ¿Desde cuándo? ¿No? Y no lo es. También. Entonces, ¿sí? Pues hay muchas cosas. Aparte, yo creo que los campeonatos en AAA, como que, a excepción del megacampeonato, los demás como que pasan de lado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Reina de Reinas,
pues de repente se acuerdan de él. Por ejemplo, en el Reina de Reinas pasó lo que comentabas. Lo tuvo Taya y luego de repente se hace una eliminatoria, lo gana Fabio Apache y a la primera defensa se lo da hasta Diona Purazzo, que también pues pasó por sin pena ni gloria. Entonces, el latinoamericano, por ejemplo, claro. Por ejemplo, el latinoamericano ahorita lo tiene Octagon Junior y luego, ¿y qué pasa? Entonces, por ejemplo, él es un tendrá cartel, no cartel, pero él es un campeón de algo, entonces debería él también exponer ese título. Los de parejas también ha estado muy, muy intermitente, entonces sí hay que, sí, Triple A también debe de acordarse que tiene otros campeonatos para pues seguirlos exponiendo, porque de repente un luchador lo gana, pero ¿y luego qué pasa? O sea, no le dan el lustre que debe tener un campeonato. Mira, el latinoamericano lo pondría aparte porque tiene una maldición. Es un campeonato que tiene una maldición. El campeón lo tiene y lo abandona y lo siempre deja. Le pasa algo. El reinado termina embarrado de quién sabe qué y terminan vacantes. El latino no sé qué mala suerte tiene o por qué, pero la idea del latinoamericano es que sea como el campeonato intercontinental o como el campeonato de los Estados Unidos, como WWE, que es el segundo título de la compañía. Es un título de segundo nivel. Es decir, vale más que el crucero, es decir, vale más que el de parejas, vale, es un título individual de segundo nivel, solo está encima de él el megacampeonato. Tristemente su destino no ha sido el mejor, pero yo creo que es un campeonato que le puede sacar mucho jugo en la formación de talentos que ya están cerquita y que les falta el estirón, como el caso de Octagon Junior. ¿Tendría que tener más juegos? Sí, tendría que tener más juegos, sin duda alguna. El campeonato de crucero también. Hay pesos ligeros muy buenos, pesos livianos muy buenos en todo México, que creo que el campeonato de crucero encajaría perfecto con ellos, y demás, ¿no? Ejemplos sobran, hay tercias, hay parejas, hay todo, como para darle más juego a los cinturones. Tienen mucha razón en esa parte, yo creo que también les falta eso. Y sobre todo depender de un roster que esté a su alcance. De nada sirve que traigas a Dolph Ziggler y no lo puedas traer la siguiente de semana, ¿no? Porque hay que recordar que muchos talentos, te puedo decir, el mismo Snake Robert, te puedo decir Love Machine, Eddie Guerrero, gente que estaba aquí y que hacía campaña aquí. Entonces era más fácil trabajar con ellos, pues porque estaban aquí. Cuando a la mano, estaba, claro. Aquí, estaba aquí, cuando Teddy Hart estaba aquí. Entonces iban a la gira y podías hacer lo que tú quisieras con esos talentos, programarlos en la lucha que tú dijeras, llevarlos a las plazas chicas, medianas y grandes, venderlos a promotores, etcétera. Hay que recordar algo bien importante. Uno de los motores que daban soporte al negocio de Antonio Peña y la misma Arena México y del Toreo de Cuatro Caminos también, es la oficina provee al elemento del trabajo. La oficina le da trabajo al elemento. ¿Cómo? Yo, promotor, si quiero llevarme a Juanito, tengo que llamar a la oficina de la AAA y decir, quiero a Juanito. Uh-huh. Y la AAA va a contestar, sí, pero va Juanito con Menganito, güey. Y con Sultanito y con Perenganito, y si no me compras esos cuatro, güey, no va nadie, cabrón. Ajá. Entonces la oficina vende esos cuatro, y cuando esos cuatro van a ver sus fechas a la oficina, se encuentran con un pizarrón donde dice, vas a San Pedro de los Aguados, tal fecha, cabrón, pa, y ya le diste trabajo a cuatro. Y así, repetidamente durante la semana, de tal manera que cada elemento tiene sus tres fechitas, sus cuatro fechitas, sus cinco fechitas, sus seis fechitas, sus dos fechitas. Y hace eso, que el elemento sea leal, que esté disponible y que la prioridad del elemento sea la oficina. Yo acabo de ver, con todo el respeto que me merecen, porque son tremendos luchadores, a Ares y a Toxin, saliéndose. No sé qué situación concreta los orilló a eso, pero yo te puedo decir una cosa. Ellos piensan que no necesitan la triple. Ellos piensan que se pueden vender al extranjero solos. Ellos piensan que pueden hacer su promoción solos con sus redes sociales. Ellos piensan que se pueden mover en las indies y que les va a ir muy bien. Y a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Talento lo tienen. Pero el punto es, ¿qué te obliga a ti, talento, a estar en la AAA? ¿Qué te jala para estar ahí? ¿Estar en la tele 6 meses? No era solo la tele. La oficina me da trabajo. Si yo me salgo, no sé cómo voy a ir. O sea, hay muchas cosas que la AAA tenía, que el consejo tenía, y que se han ido perdiendo en la lucha libre. Se han ido perdiendo. Y eso es justamente lo que diferencia a una empresa grande de una empresa indie, de una empresa chica. Esa es la gran diferencia. Una promoción pequeña, una promotora a una empresa. Esa es la diferencia. No nada más es en el tipo de producto, si tiene o no televisión. Ahorita la televisión puede llegar a importar un bledo, es más. Hoy en día puedes tener tú más audiencia en YouTube que en la televisión. Ahí está Luisito Comunica. Sí. Tiene más audiencia que cualquier programa de televisión, por ejemplo. Entonces, Triple A puede tenerla con su YouTube. El tema no solo es eso, no solo es tener una televisión, un contrato con una televisora. El tema también es cómo manejas tu negocio. Son muchas cosas
que Peña tenía muy claras, que Francisco Flores tenía muy claras, que Carlos Maínez tenía muy claras, que Paco Alonso tenía muy claras, que todos esos grandes promotores de la historia han tenido muy claras y que siento que hoy se están perdiendo en la lucha libre. Yo no sé si estoy hablando de estupidez o no, pero si yo quiero llevarme a cualquier luchador que veo en la AAA en la tele este fin de semana, solo tengo que llamarle, cabrón. Sí. ¿Sí? Oye, ¿cuándo? Y me va a vender la fecha. Y me va a vender la fecha. Muchos de los estelares me van a vender la fecha. Y cuando la AAA los llame, le van a decir, no tengo la fecha, papá, porque ya se la vendía Miguel. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. También eso afecta al área creativa y la gente no sabe ese tipo de cosas. Hay muchos factores que afectan al área creativa. Decisiones de la propia compañía, luchadores que a lo mejor no se comportaron bien al trabajar. Conan no va a estar publicando las cosas. Oh, es que ya no voy a trabajar con ese güey porque me hizo esto, porque me dijo esto. Conan no va a hacer eso. Simplemente dice, ¿sabes qué? Pues hay otras prioridades, punto. Ya. Pero siempre hay factores. Las cosas no son así a lo tonto. No es que se sí, volvieron locos. A lo burdo. Se le olvidó a Conan cómo hacer su trabajo. Se le olvidó a cualquiera, ¿no? No es eso. No, claro. Es eso. Yo te puedo decir una cosa y muy importante. Lo que importa realmente son los números. Yo te aseguro que la Arena Ciudad de México va a estar llena. Yo te aseguro que Triple Manía va a ser trending topic. Yo te aseguro que hagan lo que hagan, va a ser un hit. Lo que hagan va a ser un hit. Que lo podemos destrozar al día siguiente si quieres, sí. Pero que de cierta manera va a ser un hit. De cualquier manera. Vimos Triple Manías en la era de Antonio Peña que no estaban tan buenas. Así como Triple Manías buenas a otras que no estaban tan buenas. No, no siempre puede estar muy, muy bien. Comparto las críticas. Acabo yo de decir algunas que yo mismo he dicho anteriormente. Pero al final del día creo que todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Y que tenemos que esperarnos para poder criticar, ¿no? Y yo no estoy en contra de que la raza critique, pero es importante que critiquemos sabiendo. Sí, objetivamente, claro. Sí. No, mucho, esto de las redes sociales es una arma de dos filos, porque de repente sale cada fulano que comenta así a la fácil, y es lo que también hemos comentado aquí, es que simplemente mucha gente de la que comenta o critica, digámoslo, es gente que ni va a las arenas, no conoce cómo es el ambiente de la lucha libre, no sabe cómo se vive un cartel. Entonces, es más, no sabe a veces realmente ni conoce al luchador que está criticando, sino que nada más ve borlote, ve burro y quiere viaje. Entonces ahí se pone a comentar. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que también ha traído esto de las redes sociales, pero también hay que entender que es algo con lo que tenemos que manejarnos también. Entonces, aquí el asunto es que también ya mucho luchador tiene su canal, tiene su cuenta de redes sociales, y eso también permite que de repente se dé ese chacoteo y que de repente a veces las empresas también se quedan, oye, pero ¿cómo te defiendo a lo mejor si tú ya estás diciendo acá en tus redes sociales o ya estás contestando así también? Correcto. Claro. Sí, exactamente. No, yo nada más te digo así, en mi experiencia, y yo supongo que con Carlos pasa lo mismo, rara vez te pones a contestarle a ese tipo de comentarios o rara vez te interesa. O sea, tú ya sabes qué es lo que quieres hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y estás tan ocupado en ese proceso que ya te vale eso. No uh-huh. escuchas, no nada. Eso es bueno sí, y no, es no. malo. Es bueno porque te enfocas a lo tuyo. Pero es malo porque también desoyes al aficionado. Y es muy importante escuchar al aficionado. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces el aficionado tiene ideas buenas, no siempre son ideas malas. Y hay algunas ideas buenas que tú las tomas y no las puedes hacer aunque quieras, ¿no? Yo de pronto me ponía a leer qué opinaban y qué sugerencias daban, porque siempre está el chavo que quiere ser creativo, así como yo fui, ¿no? Como siempre. Ajá. En su momento yo quería ser creativo, ¿no? Entonces yo me pongo a observar ahí, me ponía cuando yo estaba en Triple A Creativo, me ponía a observar los comentarios, ¿sabes? Y decía, pues esta idea está buena, pero no la puedo hacer, güey. No la puedo hacer por esto, por esto, por esto, por esto. Sería más complicado hacerla que seguir por donde voy. Entonces, la descartas o la guardas por si algún día las condiciones cambian y ya la puedes tú hacer. La vas guardando, ¿no? Y de pronto agarras una y dices, esta sí la puedo hacer, pero la voy a programar para tal día, ¿no? Voy a hacer esto. Oigan, que el Noti Triple A no me gusta, o sí me gusta, o metan una noticia de esto, metan una idea de esto. Entonces, tú vas agarrando lo que puedes cuando tú lo ves. Pero muchas veces pasan meses sin que tú busques ese feedback. Meses, porque tú estás absorto ahí. O sea, no creas que es fácil. Tú llegas a una plaza y terminas con los pies todos adoloridos, de tantas horas parado, corriendo de aquí para allá, viendo que si falta esto, que si falta el otro. En el monitor estás pegado, en el gorila, le llamamos gorilla position, que es el,
un monitor que tiene todas las cámaras, tiene todas las tomas, tú estás mirando, sí, puedes comunicarte con gente que está allá afuera para que haga ciertas cosas o si algo sale de control X, ¿no? Entonces tú estás atentísimo de eso, tú no estás viendo otra cosa que no sea tu producto, es tu prioridad, todo lo que te interesa es eso. Entonces, claro, estar tú queriendo llevar a cabo las ideas de otras personas cuando con trabajos logras llevar las tuyas y las de tus compañeros, está muy complicado que todavía escuchen las de otra gente, pero a veces sí es bueno hacerlo, a veces sí es bueno, sí. Y sobre todo en casos como este, donde creo que la AAA está reconstruyendo su esencia, su identidad, se está reencontrando con todo eso, y yo creo que no van por mal camino, pero sí podría ser mejor, ¿no? Como ya dijimos, hay cositas que creo que no están tan chidas, ¿no? Claro, exactamente. Y ya el tiempo se nos viene encima. Yo sé que estás en una posición incómoda, Miguel. Tenemos que despedirnos, pero déjame leer rápidamente los saludos de la raza que se estuvo comunicando. Anubix Durango, sí. Dice saludos a todos. Saludos. Héctor, el licenciado Héctor Hartz, dice saludos amigos, qué buena entrevista. Yo seguía mucho la AAA en los 90s, la época del Perro Aguayo contra Conan, Perro contra Carmelo Reyes, Octagón, Pierrot, Vampiro, Atlantis. Nubis Inmobiliaria, sí, dice 30 Figueroa, es su fiel seguidor, sí, saludos desde Tokio, Japón. Saludos. Jorge Madrugador dice, hasta este momento el Consejo Mundial de Lucha Libre va ganando en su función del viernes, y él mismo pregunta, Miguel, ¿por qué AAA sigue utilizando el nombre de Octagón Junior? ¿Sigue demandados? Eso es lo que dice la gente. Si quieres contestar esa pregunta del buen aficionado, adelante. A ver, Miguel. Bueno, el caso de Octagón, el personaje estaba registrado a nombre de la AAA desde hace muchos años. Es un personaje que empezó del Consejo Mundial, como bien dice el propio Octagón, pero dentro de la época de Antonio Peña, cuando Antonio Peña estaba metiendo sus personajes ahí, metiendo sus ideas ahí, Octagón se sale de la AAA y él inicia un procedimiento para quedarse con el personaje, con ese mismo argumento de que ya lo tenía antes de la AAA. Se van a una disputa ya administrativa con Indautor. Hasta donde yo tengo entendido, AAA tiene la reserva de derechos. No recuerdo en qué rubro, porque son diferentes rubros, pero hay una que es nombre artístico y hay una que es personaje humano de caracterización. Son normalmente las dos categorías en las que en Indautor tú registras a un personaje de un luchador. La más común es personaje humano de caracterización, la otra es nombre artístico. Entonces, AAA tiene una de esas dos y él tiene la otra. Entonces, ahorita están en disputa de quién se va a quedar ya con el uso exclusivo algún día. Seguramente va a pasar en algún momento que la otra parte ya no la va a poder usar, seguramente, pero ambos tienen ahorita, digamos, que un derecho, están asistidos por el derecho para poder usar. Exactamente, pues para poder seguir ahí. Y ambos han metido abogados y ambos están metidos en el proceso a ver quién se lo gana. Esto se vivió años atrás con Máscara Sagrada, que al final del día el luchador se quedó con el personaje y AAA lo dejó de usar. Yo creo que también el caso de Octagón Junior fue porque AAA sí registró como tal el nombre de Octagón Junior, ¿no? Sí, pero bueno, eso te lo pueden echar para atrás. Aparte de que tengas tú el Junior y todo eso, por similitud y por ser un derivado de y todo ese rollo, te pueden echar para atrás un registro. Pero ellos tienen una reserva de derechos más antigua con el nombre de Octagón que la que presumiblemente tiene Octagón. Desde que él estaba en la empresa y todo, ellos ya eran dueños de Octagón. Entonces, es muy complicado, a pesar de que él pueda adquirir el nombre artístico, es muy complicado que eche para atrás esa. Sí se puede hacer, pero son procesos que llevan mucho tiempo, ¿no? Y en su momento se sabrá quién va a ganar, pero al final ahorita los dos lo pueden traer, ¿no? Lo pueden manejar. Muy bien. Amigo, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te podemos ver? ¿Tus redes sociales, si quieres compartirlas para que pues la gente vea tu contenido también? Sigues generando contenido. ¿Dónde podemos ver y saber más de Miguel Fonseca? Bueno, está mi canal de YouTube de Lucha Station, en Facebook de Lucha Station, así como PlayStation, Lucha Station. Lucha Station, ahí metemos de todo, cápsulas, noticias, en vivos, hablamos de X o Y temas. Si quieren ahí seguirme por allá, pues ahí estamos, y ahorita nos la llevamos tranquilas, ahorita no estamos trabajando en ningún lado más que en eso, y está bien chido que podamos ya hacer nuestro contenido para nuestra propia banda que nos sigue. Entonces ahí busquen de Lucha Station, ahí lo pueden checar. Claro. Ok, oye, ¿y ahora qué andan los orígenes? ¿No hay posibilidades de llegar otra vez a la oficina de AAA?
Fíjate que estuve con ellos hace unos meses en la misa que le hacen al licenciado Peña. Anduve ahí hace como unos 4 o 5 meses. Me recibieron genial. La licenciada Dorian, todos me recibieron muy bien. Estuve platicando ahí con mis amigos, algunos luchadores, con mucha gente. Me invitaron a la cena, fui a cenar con ellos. Estuve muy contento de estar ahí. La verdad es que era como si no hubiera ido un solo día porque platiqué y parecía que no había pasado ni un día. Bien bonito. Yo no creí que fuera así el día que yo regresara a vivir con esa gente. La verdad es que ahorita no está en mis planes personales, o sea, no está en mis planes. Yo quiero pensar que si yo me acercara, me recibirían. Yo quiero pensar. Digo, me imagino. La verdad es que no estamos peleados ni nada por el estilo. Yo les tengo un montón de agradecimiento. Guardar rencor el resto de tu vida está mal. Yo creo que tienes que aprender a superar de ambas partes. Y ellos me demostraron que me tienen en buena estima. Entonces te puedo decir que por ahora no lo tengo proyectado hacer. Yo creo que ellos tampoco. Ahorita están funcionando de la manera que sea, para bien o para mal. Y qué bueno. Yo tengo un montón de experiencia, un montón de habilidades que adquirí con ellos para empezar, y después con los independientes, que creo que serían bien útiles allá adentro, honestamente. Sí, me encantaría de corazón usar todo lo que yo tengo ahí. Pero te puedo decir que por otro lado, pues tengo otras cosas que me dejan un poco más de dinero. Por fortuna, no, ya no dependo de ser un empleado como lo era antes. Entonces, eso dificulta muchísimo que eso se pueda llegar a dar. Digo, no estoy cerrado del todo, pero tendríamos que hablarlo y ver de qué manera podríamos ajustarnos. O sea, muchas cosas, y siento que ahorita ellos no están ellos tampoco en el mejor momento para que eso pueda pasar, pero espero que algún día se pueda dar, aunque sea por una colaboración, aunque sea por un tiempo, por un proyecto, por algo. Y yo feliz de estar en mi casa porque es mi casa. Exacto. Muy bien. Pues nada, no queda más que agradecerte. Lo voy a hacer. Me aguanté mucho tiempo, pero cuando estuviste de prensa en AAA, tú me atendías, tú me mandabas los boletines y por eso muchísimas gracias. No tuve el momento, no te lo pude agradecer. Hoy al aire, mira, gracias a Dios nos permite hablar, te lo agradezco infinitamente, también agradezco que nos hayas regalado esta hora pasaditas platicando con nosotros, pero sobre todo con la banda luchamaníaca de acá de Durango, porque son otros aires acá en el norte que también nos gusta mucho empaparlo y combinarlo con el tema de la lucha libre, y agradecerte por eso, Miguel, y pues estamos a la orden para también lo que se te pueda ofrecer. Cuentas con este par de balagardos para lo que quieras, gustes y mandes. Gracias a ustedes por la invitación, fue un placer, y un saludo a toda la banda de allá de Durango y de toda la República, donde nos estén viendo, al compa que estaba en Japón también, un abrazo a toda la gente que nos está viendo, y pues ahí sigan a Luchamanía Durango, y síganos a nosotros también para a Lucha Station, para seguir ahí en contacto. Un abrazo y gracias a todos. Así es, mi Paco, ¿algo que desees agregar? No, pues más que nada agradecer también a Miguel que nos haya dado esta hora de su tiempo y que rápidamente nos atendió cuando le hicimos la invitación, y pues se platica sabroso, y precisamente por eso tenemos las ganas de esta entrevista, bueno, de esta plática más que nada, porque notamos que compartimos varios puntos, entonces ahorita se corroboraron, y eso pues da gusto saber de y aprender de la gente que sabe y de que ha tenido un poco más de experiencia que nosotros. Entonces te agradecemos, Miguel, y ojalá no sea la primera ni la última, y pues lo que siempre decimos, que recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo, y vaya y vívala, y disfrútela, haga la suya, y solo así podrás saber lo que es de verdad amar a Dios en tierra de indios, algo bonito, ¿cómo no? Es correcto, muchas gracias a ambos por la entrevista y a todos. Cuídense mucho, pásela bien, Maretus Andrade. Paco González. Dios los bendiga. Hasta la próxima.